Bienvenidos a Brilla nuevamente, buenos días, qué bueno volvernos a encontrar aquí y la gente que está online, bienvenidos de nuevo, estamos contentos, estamos gozosos, somos privilegiados de estar un día más adorando al Señor y en la expectativa de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? En la expectativa de lo que el Señor nos tiene preparados para nosotros. Estaba meditando en el versículo del día de hoy. Y es Santiago 1, 22 al 24. Y dice, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Y hoy es un día bueno para declarar la palabra, pero vivirla. Escucharla, pero agarrarla en el corazón. Y le damos gracias al Señor porque así va a ser. Hoy nuestra pastora va a estar con nosotros, va a estar predicando, así que we can wait to see lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Les damos gracias al Señor por las personas que vienen de camino, los estamos esperando y la gente que nos está sintonizando también. Les invito a hacer una corta oración, dándote la gloria a ti, Señor, la gloria y toda la honra que te pertenece, Padre. Gracias porque tú ocupas tu lugar en este sitio. Gracias porque tú ocupas nuestra mente en este momento y tú sacas todo lo que nos puede distraer, Señor. Gracias porque hoy, Padre, vamos a acatar tu voluntad, vamos a acatar tu palabra en nuestro corazón y como dice en Santiago, no nos vamos a alejar de ella. Nos vamos a ver reflejados en el espejo y que te veamos a ti, que veamos tu imagen, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por todo cambio, por todos los corazones que tú vas a tocar. Gracias porque tu presencia se derrama en este sitio. Gracias porque se derrama más allá en los hogares, Señor. Gracias, Señor, porque tú llegas a donde quiera que estemos. Gracias porque tú llegas a los hospitales, tú llegas a donde quiera, tú llegas a donde cada uno de nosotros pueda solamente decir tu nombre, Jesús. Gracias porque tú nos utilizas como medio y porque tu palabra es viva, Señor. Te damos las gracias una vez más, Padre, por todo lo que tú tienes para nosotros. Que las personas que vienen de camino vengan en bien, Señor. Que tus ángeles le abran todos los caminos para que puedan gozarse con nosotros hoy y puedan recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Jesús. Y igualmente a todas las personas que están en línea, Jesús, que puedan tener un encuentro contigo, Señor, que puedan sentir tu presencia, Padre Santo, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así que seguimos pendiente a Brilla y los vemos prontito. Thank you.
Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a adorar al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gusta gozarnos en el Señor, nos reímos de todo lo que ocurre y estamos esta mañana adorando su presencia, dándole gracias porque este es el día que hizo Él, porque este es un día de alegría, de bendición. Y esta mañana vamos a adorar con esta alabanza que dice en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el nombre de Jesús es el nombre que Él nos regaló, te dio a ti y me dio a mí para orar en ese nombre. Y eso hace que oremos por gracia, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo, por la obra de Él. ¿Cuántos están listos para adorar el nombre de Jesús esta mañana? ¡Yes! ¡Oh, oh, oh, oh! Dios es por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, Él ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Oh, oh, oh. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, nos moverá. Cristo, estás aquí. Viviré, viviré, moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Habrá gente libre esta mañana en la casa del Señor. Vamos a levantar las manos al Señor y decirle con libertad: tú eres nuestro Dios, te adoro, te amo, te exalto esta mañana. ¡Hey! 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 Y lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo está aquí. Soy libre al fin.
Señor. Dios es poder. Vence las tinieblas. Su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Mi Dios es por nosotros. Vence las tinieblas. Su reino establece. Esta mañana, Rey de Reyes, Señor de Señores, vamos, adórale, 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 dale gracias, celébralo. Esta mañana, celébralo, esta mañana con amor, con pasión, con alegría, con gozo. Aleluya, a ti la gloria, a ti el honor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos regalaste el espíritu de adopción, que dice Abba, Padre. Esta mañana, cierra tus ojos. Y dile al Señor, gracias porque en ti nada tengo que temer. No soy esclavo del temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, porque soy hijo de Dios. Oh, oh, oh. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Yo volví a nacer y hoy pertenezco a ti, Jesús. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo. Lo puedes decir esta mañana como que lo crees en tu corazón. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. I'm no longer slave. I am a child of God. No, I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child. Oh, 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 adórale. Oh, oh, oh. Soy hijo de Dios. Vamos a cantarlo esta mañana. Dile al Señor, tú abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo temor. Me rescataste y hoy canto.
Yo soy hijo de Dios, soy tuyo. Yo soy hijo de Dios, soy tuyo. Yo soy hijo de Dios. Cántale, yo soy hijo de Dios. Dile al Señor, ya no soy esclavo de él. Dile, yo soy hijo. No, ya no soy esclavo del temor. Hoy soy hijo de Dios. Oh Padre, gracias. Le daría gracias al Señor esta mañana. Gracias por hacerte libre del temor. Gracias por llenarte del amor perfecto de Dios esta mañana. Gracias, Padre, porque nos has llenado de ese amor y ya no hay temor, no hay inseguridades. Señor, las resistimos cuando quieren venir a nuestra vida. Tu palabra dice que si nos sometemos a ti, nos sometemos a tu verdad, la verdad de que somos hijos de Dios, y pensamos y meditamos en eso y aceptamos y abrazamos esa verdad, resistimos esos pensamientos, resistimos a Satanás, y de nosotros tiene que huir. Y esta mañana yo declaro que el temor huye en este lugar, que la pena huye, la angustia se va en el nombre de Jesús. No te pertenece, viene de afuera. Sí, la puedes, quizás te afecta la mente, quizás te vienen los pensamientos, pero no viene de adentro, porque tú eres una nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron y han sido recreadas en tu interior. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tienes un padre que se ocupa de ti, que te cuida, que vela tu entrada y tu salida, que te pone encima y no debajo, que bendice cada área de tu vida. Así que esa es la verdad de Dios. Sométete a esa verdad. Seamos humildes esta mañana y aceptemos esa verdad. Y resiste esos pensamientos. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Dilo conmigo: yo echo fuera el temor. Yo echo fuera la angustia. Yo echo fuera la tristeza. Y yo estoy lleno de la alegría de Dios, de la paz de Dios, del poder de Dios y de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos con la verdad. Te adoramos en espíritu y en verdad esta mañana, Señor. En el espíritu de tu presencia que está aquí, Señor. Y en la verdad de tu palabra. Y eso es lo que declaramos hoy, eso es lo que cantamos hoy. Esa es la posición que tomamos. Decidimos cada uno en este lugar tomar esa posición. Si me estás viendo en línea también, toma esa posición desde tu casa. Dios no tiene barreras, Dios no tiene límite. Él está aquí, está ahí en tu casa también. Recibe la bendición de Dios, el perdón de Dios. La culpabilidad se va, el temor se va, la insuficiencia que sientes se va en el nombre de Jesús, porque Él es más que suficiente en tu vida, porque lo hizo todo por nosotros. Te adoramos esta mañana, Señor, y te damos el honor y la gloria por lo que está ocurriendo en la vida de cada persona conectada esta mañana y los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, porque hayas comenzado ya a hablar a nuestro espíritu, a nuestros corazones, y te adoramos por eso y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor por su belleza, por su gracia, por su amor. Y puedes tomar asiento esta mañana. Vamos a tomar este tiempo, como siempre hacemos, para adorar al Señor con nuestra generosidad. La Biblia dice que adoremos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Y esta mañana parte de nuestra vida es nuestra generosidad. Cuando nosotros le damos al Señor, estamos reconociendo que Él es Señor y dueño de todas las áreas, incluyendo la finanza. Y la finanza es un área que al hombre se le hace a veces muy difícil ponerla bajo sujeción a Dios, porque la Biblia dice que poderoso caballero el don de dinero, dice aquel dicho, ¿verdad? Y el dinero es bueno para muchas cosas y tenemos que resistir la tentación de poner el dinero primero. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno, despreciará al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Así que esta mañana pon esa idea en tu corazón y dale gracias al Señor, porque Él te da la capacidad de hacer las riquezas para fin de confirmar su pacto. Y de lo que Dios te ha dado, como decía el salmista, de lo recibido de tu mano te damos. Ora al Señor, pide al Señor discernimiento. Nosotros aquí, usted sabe que no le pedimos cantidad, le decimos que ora al Señor, el Señor le va a decir. Y simplemente sea obediente por fe.
Y en el proceso va a crecer y va a haber cosas que nunca ha visto. Y si estás viéndonos en línea, también lo puedes hacer por medio electrónico. Las formas que damos, siempre las repetimos, las damos en sobre aquí físicamente, presencialmente, en el sobre blanco que tenemos allá atrás, en la urna de acrílico. Usted puede poner ahí un cheque o un giro postal, o puede poner también efectivo en el caso de que esté aquí presente. Puede hacerlo por texto, a través de su teléfono, a Text to Give al 84321. También puede hacerlo por Facebook, la página de Facebook. El botoncito de abajo que dice Learn More, ahora me parece que eso es lo que está diciendo, nos conecta también a nuestra forma de dar en nuestra plataforma de dar. La aplicación Giftify, que usted la baja a su teléfono, siempre la repetimos para que usted pueda saber que la puede bajar gratis, y busca a Brilla Church en el área de Riverview, Florida, es al sur de Tampa. Busque Riverview y ahí va a encontrar Brilla Church y ahí puede dar completamente gratis la aplicación, y la forma de dar no le cobran tampoco comisión ni nada. La página nuestra, a través de la página puede buscar brilla.church, www.brilla.church, y usted puede ahí arriba en la franja blanca buscar la palabra donar. Estamos orando, tenemos un amigo que nos está haciendo, vamos a hacer un revamping de esa página, les vamos a avisar con tiempo, va a ser completamente nueva. Estamos súper contentos porque Dios va a hacer las cosas bien. Y lo puede hacer por correo, a través de nuestra dirección postal, que es Brilla Inc., P.O. Box 6112, Sun City Center, Florida, 33571. Sun City Center, Florida, 33571. Tengo un texto que el Señor puso en mi corazón, que está en Lucas, capítulo 8, 1 al 3, que habla un poquito de cómo trabajaba el Señor y sus discípulos y la gente que apoyaba su ministerio. Y es interesantísimo, esta versión me gustó mucho, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, poco después Jesús comenzó un recorrido por las aldeas, por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Esta era la familia de la fe que llevaba el Señor para todas partes. Entre ellas estaba María Magdalena. ¿Cuántos han oído en la Biblia de María Magdalena, verdad? Pues María Magdalena, después que Dios la libertó de todas las cosas, andaba con él para arriba y para abajo. Andaba con él todo el tiempo. Estaba también de quien él había expulsado 7 demonios. Mire si estaba agradecida esa mujer. Usted imagine, es uno. Y yo he visto gente con un demonio y eso es algo serio. Esta tenía 7, imagínate. Y Dios la hizo libre, la libertó. Y ahí andaba, imagínate. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Y esa mujer, Dios la perdonó como nos perdonó a todos nosotros y andaba con él para arriba y para abajo. Así que estaba Juana, la esposa de Chuza. Ese nombre siempre me ha llamado la atención. Así que, ¿ah? No sé, Chuza. Míralo, ahí lo dice. Administrador de Herodes. Tenía un puesto en el gobierno, ahí tú veas. Que hasta los del gobierno están llamados a adorar a Dios. Y las esposas también. Y Susana. Y muchas otras, escuche esto, muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Este verso es bien interesante porque no hay muchos versos en esa línea. Pero el principio que está enseñando el Señor es que hacer ministerio, uno no cobra por hacer ministerio, pero cuesta. ¿Cuántos saben que cuesta? ¿Cuántos saben que todo esto cuesta? Mucho dinero. Aquí no regalaron nada de esto. Tuvimos que comprarlo. Alguna gente donó algunas cosas, pero Jesús tenía un grupo de personas que ayudaban con sus recursos a que él pudiera hacer ministerio. Eso se llama propagar el reino de Dios. Si usted estudia lo que eran los levitas, busque el Antiguo Testamento, el orden que estableció Dios. Los levitas eran todos los que estaban encargados de ministrar en el templo. Y la Biblia dice que le daban a los levitas en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, le daban el diezmo de todas las tribus de Israel para que era, dice la Biblia, que esa era su remuneración por su servicio, porque había mucho trabajo. Y hoy día hay mucho trabajo en muchos ministerios como este. Y la forma en que Dios sostiene estos ministerios es con la generosidad de las personas. Lo hace de manera voluntaria. Nosotros no creemos en presionar a la gente porque a nosotros nos presionaron en un momento dado y no nos gustó. Y sabemos que Dios no trabaja así porque Dios ama al dador que alegre. Por eso la Biblia dice que no des por tristeza ni con necesidad. Y por necesidad, no porque alguien te obligue. Ahora, yo sí soy responsable de enseñarte lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que una de las áreas que donde Dios nos pide generosidad es la iglesia, además de la misericordia. Hay gente que dice, no, yo le doy a los pobres, pero no más nada de ahí. Yo, si hace falta algo para los pobres, me avisa, pastor.
Y oye, y hace falta también para el ministerio. O sea, que nosotros no podemos decirle a Dios esta área sí, esta área no. Tenemos que ser sensibles a que Él nos explique, nos diga. De hecho, Pablo era uno de los pocos en la Biblia que a veces lo usan de ejemplo, porque Pablo trabajaba y hacía carpa. Y mucha gente dice, ah, pero Pablo trabajaba así, pero Pablo dijo, el mismo Pablo que hacía eso decía, así ordenó el Señor. Ordenó el Señor que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Por qué? Porque eso hacía que el ministerio fuera excelente. Tú no le estabas dando sobras a Dios. Y aunque hay procesos, mire, yo en Brilla he sido voluntario por mucho tiempo, he sido part-time, he sido por comisión, porque este es mi llamado y yo voy a hacerlo como quiera, pero yo sé que la máxima excelencia que yo le puedo dar a Dios es si estoy a tiempo completo. ¿Cuántos entienden eso? Igual que su trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí? Yo nada más. Usted en su trabajo, ¿por qué le pagan? Para que no tenga más nada. ¿Verdad que sí? Y usted es excelente en su trabajo. Y si tuviera que hacer dos profesiones, ¿qué va a pasar? Va a ser mediocre en las dos, porque está dando a mitad. Y Dios no es un Dios mediocre. Y en todas las áreas, Dios quiere que usted haga su trabajo completo, que se enfoque. Hay temporadas que usted tiene que hacer unas transiciones, ¿verdad? Y a lo mejor hace una cosa por el lado, en lo que va creciendo el negocio. Yo conozco gente aquí que está haciendo eso y eso es tremendo. Pero en algún momento vas a tener que escoger una de las dos si quieres ser excelente. Y este texto me gustó mucho porque dice bien claro, el Señor era carpintero, sí, pero no estaba haciendo mesa y estaba predicando. Él había sido carpintero y cuando entró al ministerio, entró de cabeza. Y sus discípulos, ¿qué tuvieron que hacer? Dejar las barcas, dejar los barcos, dejar el negocio e irse a ministrar con el Señor. Y estas mujeres eran preciadas para el Señor porque de sus recursos les ayudaban a correr el ministerio. Así que este pensamiento no lo traigo todos los domingos, pero a veces hay que traerlo para entender el macro, el cuadro completo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia en este lugar, por tu verdad. Tu palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esta mañana tu verdad está aquí, Señor. Aprendemos de tu palabra cada vez que la estudiamos y la leemos. Y yo bendigo y te doy gracias porque aquí sí tenemos un buen grupo de hermanos y hermanas, Señor, varones y mujeres que apoyan lo que tú estás haciendo en Brilla, que apoyan nuestro ministerio para ti, que apoyan todos los gastos que tenemos aquí. Gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias porque es una bendición inmensa. Yo los bendigo en el día de hoy y yo te doy gracias porque tú sigues tocando a otras personas y abriendo el entendimiento y quitando las vendas de los ojos para otros, que otros puedan ser parte de lo que tú haces aquí en Brilla. Porque un día, todos nosotros nos vamos a parar delante de ti y vamos a rendirte cuentas, Señor, y tú nos vas a hablar a cada cual y preguntarte aquello que te pedí lo hiciste, esta manera que te pedí la hiciste, y yo creo, Señor, y te doy gracias porque muchos aquí van a poder recibir esas palabras preciosas de tu parte que vas a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que gracias, los bendecimos, declaro multiplicación este año 2021, más que nada, que el de repente de Dios se manifiesta en el área de las finanzas también, Señor, con nuevas oportunidades, nuevas posiciones, nuevos negocios, el favor y tu gracia de aquellos que están siendo generosos, Señor, se va a manifestar como nunca antes en sus carreras profesionales, Señor, en sus negocios y en sus empleos, para gloria de tu nombre, para que ellos sepan darte a ti la gloria cuando eso ocurra. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver el... ¿Tú quieres ver el video? No vamos a... Espera, tengo la jefa por aquí dando instrucciones. Sí, lo sé. No el de la... El de, para que la gente done. Ah, pues está. ¿Me das permiso? Vamos a poner el video de lo que la gente puede estar donando, que están en línea, el video de que ponemos de 2 minutos en lo que la gente va donando. Y después tenemos un tiempo muy especial, tenemos una bebé que vamos a presentar hoy. Pero ponme el video acá, ¿lo tienes puesto acá? Por Armando Maya y Rosalba, estuvieron ayer ayudándonos con la mudanza de Alvin y Marla también. Alvin y Marla no están aquí hoy porque se mudaron. Y todavía.
O sea, no ha habido una infección y Dios guarda, porque Dios guarda a su pueblo y Dios quiere que su obra continúe. Amén. Así que quiero saludar a Gloria Inés Salazar, que es la mamá de Catherine. Bendiciones desde España, que está ella, ¿verdad? Qué bendición. Tengo a Sandra Guzmán, tengo a Zuleika Santiago, Zuli Ismael desde Texas nos están viendo. Tengo a Marla Tricoche, que ya tiene un compromiso, pero nos está viendo desde el compromiso. Y tengo a la familia Gallagher desde Texas. Miren, Dios ha abierto las puertas y no solamente estamos aquí, sino que también estamos llegando a otros lugares. Así que los bendecimos, damos gracias a Dios. Y ahora, si Erika está listo, vamos a presentar a una bebé hermosa que se llama Marina. Así que lo vamos a hacer antes porque el papá de Marina tiene que irse a trabajar. Y por lo general lo hacemos al final del servicio, pero damos gracias a Dios. Quiero que pasen por aquí Brian y Abby. Oh my goodness. ¿Tú puedes creer eso, Abby? Que se me... Y entonces quiero que también pasen esto. Mira, Luis, ¿llegaste a tiempo? Ajá. Ah, Jesse, eres testigo. ¿Y quién más? Y Luis, vente. Pasa por aquí, Luis. Así que damos gracias a Dios. Miren, Eli es la mamá de Abby. Eli es la abuela de Marina. Tú eres tía postiza. Jessy, la amamos. Luis es el tío de Marina y Marina quiere irse con su tío. Porque Eli, Alejandro y Alejandro es su tío también, por supuesto. Y sí, y Alejandro, ellos están ahora mismo en Tennessee. Ellos se mudaron en diciembre. No sé si se recuerdan que los despedimos, pero ella vino manejando y llegó. Y una misión, y gloria a Dios. Así que vamos a presentar a Marina. Pues nosotros aquí, como decimos, les recordamos a las personas, porque algunos nos están viendo en línea y algunos no conocen. Nosotros aquí no bautizamos los bebés o los niños, pero sí se los presentamos al Señor, porque eso es lo que encontramos en la Biblia, que se presentaban al Señor y se dedicaban a Dios y le ponían, Dios en ese momento, se marcaba un momento donde Dios le ponía un sello a ese niño, a esa niña, y dice, este pertenece a Dios, este me pertenece. Y eso es lo que vamos a hacer con Marina hoy, como hicimos el domingo pasado con Matías. El domingo pasado, eso es un sello que Dios le puso a él. Y contamos un momento, una experiencia que me pasó conmigo también, pero así que la presentación de niños es para hacer eso. Y yo quiero leer un texto y vamos a hacer unas declaraciones. Ustedes se van a comprometer con un compromiso que tenemos escrito ahí acerca de Marina, pero vamos a leer un texto primero y vamos a orar por ella. Mira, tenemos a Fernán también en línea. Ah, Fernán, bendecido Fernán. Dígale hola Fernán. No lo va a ver, pero... Está qué trabajando, bueno. No pudo venir, está ya en Tennessee, así que claro, lo saludamos está trabajando, también. Gloria a Dios, qué bueno, tenemos a este el abuelo, gloria al Señor. Pues en Marcos 10, capítulo 10, verso 3 al 16, dice, Jesús bendice a los niños, ese es el pasaje. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Qué importante es el toque de Dios, pero nosotros como seres humanos hacemos lo mismo, representamos. La Biblia dice que le dijo a los discípulos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y las manos representa el transmitir de esa presencia de Dios. Y ese fue lo que hizo el Señor. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Y Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. La Biblia dice que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios como niños. ¿Por qué? Porque el niño lo cree todo. Todo lo que papi y mami les dicen, yo digo, eso es así. Tú le puedes decir que la tierra es plana y, la piedra es plana. Lo que tú quieras le puedes decir. Y nosotros nos tenemos que acercar a Dios con ese corazón. A veces el mundo nos marca, la vida nos da golpes y las situaciones que pasamos muchas veces afectan nuestra fe. Y Dios te dice esta mañana, así como esta niñita, acércate a Dios, como un niño. Todo lo que diga Dios, si Dios lo dice, yo lo creo y eso basta. Es un refrán que usamos mucho. Pero dice, entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo.
Así que ese es el gesto bíblico que el mismo Señor nos modeló. Y eso es lo que vamos a hacer con Marina en esta mañana. Así que vamos a hacer un voto. Vamos a hacer un voto. Marina, vete con Mary. Vamos a orar. Si quieres, leemos primero el voto, okay, y después yo la toco, ¿ok? Y ahí oramos al final por ella. ¿Está bien? Pero vamos a orar. Vamos a decir estos votos. Ustedes van a decir lo que está en blanco allá en la pantalla, si lo ven, o acá, si no lo ven desde lejos. Y yo voy a decir lo que está en amarillo. ¿Está bien? Es que está sí, como... Es que le está haciendo cucamona a Marina. Ah, ok. Porque si no, podemos ponerte aquí para que el lenguaje de señas. Okay. Eso tenemos que añadirlo pronto. Así que, ante la presencia de Dios y estos testigos, ¿prometen ustedes educar a esta criatura en el temor de Dios? Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Prometen guiarle en el conocimiento del camino del Señor? Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Prometen darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Prometen instruir a esta niña en la doctrina y enseñanza de Dios? Lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Desean presentar a esta niña, a Marina, en solemne dedicación a Dios? Sí, la presentamos en solemne dedicación a Dios. Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de estos testigos, dedicar a esta niña a Dios, afirmándolo con sus palabras, les motivo a que dediquen su tiempo y esfuerzo a esta sagrada obligación con sabiduría y perseverancia. Aguántame aquí para coger a la beba. Princesa de Dios. Oh, princesa. Estira su mano hacia acá, por favor. Padre, este regalo del cielo, te lo devolvemos a ti, Señor. Te lo presentamos a ti. Para que tú tomes un dominio especial sobre su vida desde este instante, Señor. Gracias te damos porque ha llegado a bendecir a esta familia de una manera preciosa. Y gracias por lo que ellos han hecho para recibirla, Señor. Pero en este momento te la dedicamos a ti. Para que sea usada desde este instante, Señor. Más que antes. Y el propósito tuyo para su vida declaramos que se cumple. Yo la bendigo en el nombre de Jesús con la presencia de Dios. Si Juan el Bautista en el vientre de su madre recibió el Espíritu Santo, esta niña yo declaro que lo recibe ahora mismo. La presencia de Dios, ella conoce esa presencia en una manera personal, en una manera preciosa, y tú le muestras las grandes cosas que tienes para ella en el futuro. Bendecida está en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden pasar a su asiento. Gracias, familia. Bendecidos son. Gloria al Señor. Aleluya. Declaramos sabiduría sobre todos ellos para guiar esta preciosa criatura. Gloria a Dios. Diego, coge el otro, ¿verdad? Para adorar al Señor. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie nuevamente y vamos a adorar al Señor con esta alabanza, que es una alabanza quizás nueva para algunos, para algunos ya es una alabanza que no es tan nueva nada, pero sé que va a ser de grande bendición. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y recibe esta mañana la bendición de Dios. Te damos gracias, Señor. Y nuestra oración es esta mañana. Que Dios bendiga tu vida de una manera poderosa. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor. Te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, su paz. Mañana, Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Adoramos tu presencia, adoramos tu amor, adoramos tu espíritu en esta mañana y ponemos este tiempo de adoración en tus manos. Gracias por esta experiencia, Señor. Gracias porque te has movido aquí, gracias porque nos hablas, gracias porque nos muestras tu amor eterno. Con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Con amor eterno, no hay nada que
puedas hacer o dejar de hacer que evite que yo te ame de la misma manera en esta mañana. Recibe ese amor de Dios esta mañana. Levanta tus manos al cielo y dale gracias, dale gracias. Dile gracias porque me amas, Señor. Gracias porque aun cuando yo no me siento que soy digno de amor, tú me sigues amando. Hay personas que a lo mejor se sienten en momentos donde no, a mí, yo no me aguanto ni yo mismo. Y Dios te dice, pues yo sí te aguanto, yo te amo porque te amé con amor eterno, porque di mi vida por ti, porque tengo los planes que tú no tienes ni idea de lo que quiero hacer con tu vida. En esta mañana, Señor, nos rendimos a ti y rendimos nuestra vida a ti en esta presencia preciosa, Señor, y recibimos lo que tienes para nosotros esta mañana y te damos honor y gloria en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Se puede sentar, hermanos. Vamos a ver este video de transición para poder entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana tengo una sorpresa que algunos saben, otros no, pero cada cierto tiempo tenemos la bendición que vamos a tener hoy. Y es que mi esposita Norma Rivera va a traernos la palabra de Dios. Vamos a recibirla con un aplauso de cariño y amor a esta princesa. Está guapísima hoy, ¿verdad que está guapita? Gloria a Dios. Te ves bien, mi amor. Me voy a portar bien también. Pórtate bien. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Es una bendición estar aquí en esta noche. En este día con ustedes. Así que damos gracias al Señor por estar aquí. Me dijeron por ahí que mi papá estaba conectado, porque mis papás están visitando a mi hermano en Palm City. Así que papi y mami, saludos, bendiciones. Y en el día de hoy, vamos a orar primero, pero es una de estas cosas que de repente el Señor me da el mensaje desde el lunes pasado. El lunes por la mañana, que supone que es mi día de descanso. Me levanto y empiezo a escribir. Y Dios me dio el mensaje. Así que fue bueno, porque entonces después de la semana fue súper cargada, muchas cosas. Y gloria a Dios, porque pues Dios sabe los tiempos y Dios sabe es perfecto en su orden. Así que vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú todo lo haces nuevo. Padre, te pedimos, Señor, que lo que vamos a compartir hoy venga de parte tuya, Señor, que seas tu Espíritu Santo y que tu palabra, la palabra que vamos a compartir, sea semilla, que es sembrada en buen fruto y que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias porque está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que el mensaje que el Señor me dio, el nombre es Derribando el Muro que nos divide. A veces podemos estar en un hogar, podemos ser esposo o esposa, podemos ser padres e hijos, podemos tener en papel una unión, o a lo mejor no en papel, pero sin embargo hay un muro que nos divide. Y hoy vamos a hablar de eso y cómo Dios nos da las herramientas para derribar ese muro. ¿Cuántos quieren que ese muro sea derribado en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Yo soy la primera. Amén. Así que muchas veces ese muro es causado por el odio, la falta de perdón, la ofensa. Y esas son algunas de las cosas que nos dividen como pueblo y como familia. Y yo meditaba y recordaba, ¿verdad? Particularmente esto, Eric y yo tenemos tres hijos varones.
y todos pertenecen a una generación que se llama la generación Z. ¿Cuántos han escuchado de eso? De las diferentes generaciones, ¿verdad? Están los baby boomers, que son mis papás. Esto, nosotros creo que somos la generación X. Somos la X, o sea, yo soy la X porque yo... Eric casi es la X. Si me coge. Eric está en el borderline de la X. Eric está en el borderline de los baby boomers y la generación X. Estoy, ¿qué tú dices? ¿Estás hablando de Juan? Mira, Juan te está viendo. Juan te está viendo en el otro salón. Rebeca está hablando de husband de él. Pero entonces, después está la generación de los millennials, ¿verdad? La generación Y. ¿Quiénes son los millennials? Aquí, ¿cuáles son? Mira, Luis, ¿tú no eres millennial? ¿Tú eres millennial? ¡Ah! ¡Te sientes! Pero Abby, Brian, esto, Diego, Juni, tú estás en el borderline. ¿Tienes que orar? No me acuerdo ahora las fechas después, pero sí, particularmente el Señor me tocó hablar de la generación Z. Porque muchos de nosotros, aún hay millennials que tienen hijos que son zoomers, si los tuvieron tempranito, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, tengo zoomers porque los tuve más tardecito. O sea, y entonces, algo que está pasando con esta generación, que es preciosa, los amo. Aquí tengo dos zoomers aquí, tengo zoomers por allá, ¿verdad? Pero son bien diferentes a nuestra generación. Estuvieron expuestos a cosas diferentes que nosotros. Han pasado cosas diferentes. Y a veces, pues sí, le ponemos un label, le ponemos una etiqueta, decimos que son extratoshi, extrasensitive. O sea, muchas veces esto son, ¿verdad? Pensamos que a veces se ofenden fácilmente. Pero también una de las cosas que tienen es que como las experiencias son diferentes, no necesariamente muestran el respeto de la misma manera que nosotros mostramos el respeto a nuestros padres o a los adultos, ¿verdad? Y a veces... Cuando nuestros padres, nosotros, ¿verdad?, nos poníamos un poquito fuerte, ¿qué hacían nuestros padres? Nos daban el look, la mirada, ¿verdad? Y con una mirada no basta, no hacía falta que hablaran, no hacía falta, sino pues estaba la chancla, ¿verdad? También la chancla, hola, especialmente las mamás. Pero con el que el papá mirara, ahí, no hacía falta nada más, ¿verdad? Eso era suficiente porque tú sabías que si tú no te alineabas en el momento, ¿qué iba a pasar? La pela. Pero esta generación no conoce eso. Y esta generación muchas veces, uno, ahora es al revés. Cuando un zoomer se molesta, se siente en el derecho muchas veces de insultarnos, de levantarnos la voz. Y a veces hasta levantarnos la mano. No, yo sé. Algunos, todos. Estoy hablando de algunos, o sea, estoy hablando a veces. Y lamentablemente nosotros no tenemos las herramientas para tratar con ese asunto. ¿Y eso se convierte en qué? En un muro. Eso se convierte en un muro que divide en nuestro hogar. Y trae dolor, trae división, trae ofensa, trae muchas cosas que no son las que Dios quiere en una casa. Y nosotros le decimos a nuestros hijos cuando ellos hacen eso, yo no sé cuántos lo han dicho, pero yo lo he dicho, digo, si yo lo hubiese hablado así a mis padres, ¿qué hubiese pasado? Me hubiese partido la cara, me hubiese quedado sin dientes. Si yo me hubiese atrevido, ¿verdad? ¿Cuántos saben que lo que estamos hablando es así? Pero eso es lo único. Pero nos sentimos frustrados porque de repente ellos siguen así.
O sea, aunque le digamos eso, no causa nada, no ocasiona, no hay cambio. Pero hay otro fenómeno más extraño todavía. Ahora, si nosotros le hablamos fuerte a los Zoomers, delante de los baby boomers, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Aquellos que nos iban a partir la cara, entonces vienen y nos regañan porque nosotros le hablamos fuerte a los Zoomers. Entonces tú te quedas como que, espérate, estoy entre la espada y la pared, de un lado y del otro. Y entonces, todo esto suena a caos, ¿verdad? Es como un caos, es como un círculo vicioso. Y lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo en los hogares. Porque estamos tres generaciones diferentes, con unas vivencias diferentes, con unas experiencias diferentes, expuestos a cosas diferentes. Pero al final de cuentas, es el mismo espíritu de división que quiere tratar de entrar a los hogares. El enemigo es predecible. Y simplemente va a usar las circunstancias y los tiempos y las herramientas que tiene, pero va a tratar, lo que quiere es dividir una casa. Y vamos a ver qué dice la palabra. Cuando Jesús fue enfrentado por los fariseos y le estaban diciendo que él reprendía a los demonios en nombre de Satanás. Vamos a ver lo que dice, y vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 11, verso 17. Y en la versión de traducción en lenguaje actual dice, Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes, porque les dije ya en el verso 15, 16, está hablando de que ellos entre sí hablaban, porque Jesús tenía el poder y la autoridad y el bautismo del Espíritu Santo para reprender demonios, y los reprendía con autoridad, y los demonios salían. Como dijo Erika anteriormente, él reprendió 7 demonios de María Magdalena. Y entonces cuando los fariseos se molestaron, y ellos decían, ay, mira, ese está reprendiendo demonios en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Eso es lo que decían los fariseos. Y dice, Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Respira hondo. Inhala. Exhala. Let it sink. Voy a leerlo de nuevo. Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. ¿Qué es lo que hemos estado viendo desde el año pasado en este país? Un espíritu de división horrible. Buscan cualquier situación, cualquier cosa para levantarse unos contra otros, para ponerse labels, blancos, negros, hispanos, para ponerse labels, demócratas, republicanos. Miren, tenemos que romper eso. Porque lo dice, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. El país, si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Tenemos que entender que este país se compone de familias. Así que la familia como tal empieza, tenemos que erradicar de raíz ese espíritu, derribar ese muro de división. O sea que aún Satanás es más astuto que los fariseos que querían entrampar a Jesús. Porque el punto es que él no va a echar fuera demonios que están con él, pero la táctica de Satanás es división. O sea, era un disparate lo que los fariseos estaban diciendo. Porque Satanás mismo no va a ir en contra de los mismos demonios y no va a usar a Jesús para expulsar a los demonios. Así que era un disparate. Pero sí, Satanás es predecible y siempre va a usar la estrategia de división. Así que, ¿cómo derribamos el muro de división? Pues primero tenemos que ir al principio, al diseño de Dios de la familia. Dios inventó la familia. Y no solamente creó el núcleo familiar, sino que él prometió bendecir a las familias de la tierra con la promesa que le dio a Abraham, el padre de la fe.
Así que tenemos que ver que por eso es el ataque contra la familia. Por eso es que Satanás tiene un target. Tan pronto usted entra por esa puerta, es como si le pusieran un bullseye. ¿Cómo se dice bullseye en español? Esto. Un blanco. Como los que hacen tiro al blanco. Pues mira, le dibujaron un tiro al blanco, un blanco en su espalda. Y el que va a tratar de atacarlo es Satanás. Porque él no quiere que usted venga aquí. Él no quiere que usted se congregue. Él no quiere que su familia sea bendecida. Satanás no quiere eso. Así que tiene que saber de que Satanás va a tratar de siempre atacar y dividir la familia. En Génesis capítulo 12, versos 2 al 3, en la Reina Valera actualizada, dice: yo haré de ti una gran nación. Le está hablando a Abraham, a un hombre que ya era viejo. Nadie se me ofenda. No voy a decir la que tenía, pero era mayor, entrado en edad. Era estéril su mujer. Y Dios viene y le dice: yo haré de ti una gran nación. Dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios es un especialista en lo que en el mundo natural parece imposible: restaurarlo, cambiarlo y hacerlo nuevo. A lo mejor en el mundo natural ahora mismo parece que hay destrucción, parece que no hay remedio, parece que hay división, parece que no se puede. Pero Dios te dice: no, yo te levantaré, yo te instruiré, yo te enseñaré el camino por el cual debes andar. Y Abraham, que era un hombre viejo y estéril, le dijo: yo haré de ti una gran nación. Así que, ¿a quién tú vas a escuchar hoy, en el día de hoy? ¿Al que te dice no puedes? Porque todos esos pensamientos que te dicen no puedo, todos esos pensamientos que te dicen no sirvo, todos esos pensamientos que vienen y te dicen quítate la vida, todos esos pensamientos vienen del mismo infierno. Pero Dios es diferente. Dios dice: te bendeciré y serás bendición. Dios le dijo a Abraham: yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios por un hombre. Por eso él se llama el padre de la fe. Porque él no consideró su cuerpo, que estaba como muerto, que no tenía el poder para procrear. Él no consideró nada de lo que veían sus sentidos naturales. Él no consideró la matriz de su esposa. Él no consideró nada, nada, nada de eso. Y él creyó lo que Dios le dijo. ¿Cuántos están dispuestos a creer hoy, el día de hoy, lo que Dios te está diciendo? No importando las circunstancias, no importando lo que ven tus ojos, no importando nada de eso. Gloria a Jesús. Así que dice, en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, y esta es la traducción en lenguaje actual, dice: Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia: gracias a ti, bendeciré a todas las naciones. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo. Y este es el momento que nosotros tenemos que ver: ok, Señor, de nada vale que hablemos 10 palabras, que Dios traiga al profeta y nos dé una palabra y hablemos y todo eso, si nosotros no lo creemos, no lo recibimos y no lo actuamos. Dice aquí que Dios aceptó a Abraham porque él confía en Dios. Lo que tenemos es que confiar en su palabra. Pero la palabra dice: ¿cómo oirán si no hay quien les hable?
Eso es para salvación. Pero en el caso de nosotros es, ¿cómo vamos a saber si no sabemos lo que dice la palabra? La palabra dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero es nuestra responsabilidad. Somos muy diligentes en nuestros trabajos para tomar los adiestramientos necesarios para ser buenos en nuestros trabajos, ¿verdad? Somos muy diligentes en que cuando queremos algo en el mundo natural, en tener la perseverancia y en decir, ok, yo voy a estudiar eso, voy a coger este curso, voy a certificarme, voy a coger esta licencia. Somos muy diligentes en todo eso. La pregunta es, ¿eres así de diligente en saber lo que dice la palabra? ¿Eres así de diligente en estudiarla y obedecerla? Y esas son las cosas que nos van a hacer crecer. Esas son las cosas que nos van a hacer ser como Dios, confiar en el Señor. Así que entonces vamos a ver. Hablamos primero del caos, pero entonces ahora hablamos de la bendición de Dios sobre las familias. Así que si Dios estableció esta promesa, ¿por qué hay caos en nuestras familias? Pero si Dios dijo que Él iba a bendecir las familias de la tierra, y yo confío en Dios, y yo creo en Dios, yo acepto a Jesús como Señor, ¿pero por qué hay este caos? Muchas veces estamos esperando, digamos, y decimos el chancletazo de Dios es cuando en suma de rebelión, cuando estamos preocupados sobre el futuro. Y la rebelión es algo liviano. Y es peor aún porque es sencillo, es sutil. Y sutilmente vamos, ¿verdad? Dios nos pone este límite. Mira, aquí estoy en el piso es negro, y tengo este límite gris de otro color para saber de que si me paso y no me doy cuenta, me escocoto, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, me puedo caer y me puedo golpear duro. Así que tengo este límite. Pero este límite que pusimos no es porque, ay, qué malos somos, es que no queremos que te expreses. Ay, qué malos somos, no es que no queremos que te manifiestes y puedas caminar por toda la iglesia. No, ese límite es para mi protección, para que yo sepa que si me paso de este límite, me puedo caer. A veces Dios nos pone límites y nos pone líneas para protegernos. Porque por amor, porque nos ama. Y por eso Él establece en su palabra cosas que van totalmente contrarias a lo que la cultura nos dice. Y eso es una de las cosas que está pasando con nuestra generación Z. Lo que los zoomers reciben de parte es lo que ellos, el insumo de ellos es continuamente TikTok, Snapchat, etcétera, 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 YouTube, Instagram. Y lamentablemente lo que están recibiendo de todas esas de todos esos programas, no es la palabra de Dios. Va en contra totalmente de la palabra de Dios. Nos están vendiendo un evangelio cultural que ya no hay varón ni hembra. Que ya no hay identidad. Que ya no hay respeto a la vida. Hay tantas cosas. Un evangelio que cultural que va totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Ah, perdón? Ah, ok. Así que estamos en ese proceso donde tenemos que saber de que Dios, cuando establece en su palabra, y Dios dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero después dice, escoge la vida para que vivas. Pero es un libre albedrío. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros escoger la vida. ¿Y cómo sabemos cuál es la vida de Dios? Por lo que dice su palabra. No es lo que me dice TikTok. Y no hay nada malo. Mira, hay gente que está usando todas esas plataformas para bien. Pero si todo lo que tú estás recibiendo, tu insumo, viene de esas plataformas y no conoces la palabra, no te veo bien. O sea, no te veo bien caminando en la palabra de Dios, siendo discípulo. Eres como hemos estado predicando los martes, enseñando los martes. Eres convertido, pero no te has convertido en un discípulo. Así que tenemos que dejar a un lado el temor. Tenemos que dejar ese espíritu de control. ¿Verdad? Esa es la queja mayor de los hijos. Ay, que tú quieres controlar la vida. ¿Verdad?
Your parents want to control you all the time, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué pasó, Luis? Los padres me quieren controlar. Ellos no tengo privacidad. Yo necesito privacidad. Sí, tú puedes tener privacidad cuando salgas por esa puerta y pagues tu casa, y pagues tu carro, y pagues tus biles, y pagues tu teléfono. Entonces tú puedes tener privacidad. Mientras tanto, las computadoras van fuera del cuarto. Y el wifi se tumba a las 12 de la noche. Y si tú quieres algo diferente, después que cumple los 18 años, te buscas un trabajito. Y entonces aprende a vivir la vida y a saber lo que tus padres están haciendo por ti. Porque ellos te están poniendo este límite para protección. Para protección. Santo, me siento libre. Ay, santo Dios. Así que dice, ¿cómo dejamos herir el control y el espíritu de temor? Pues mira, primero, debemos conocer las promesas que hablan de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Gracias. Me quedé, me fui. Y la mente de Cristo también. Así que cuando decidimos andar en el amor de Dios, y echamos fuera el temor a ser heridos, a ser vulnerables, entonces tenemos que perdonar para que haya paz y se derribe el muro de división. Muchas veces levantamos muros en nuestras vidas, levantamos paredes para protegernos porque nos han herido. Y no queremos ser vulnerables porque no queremos que nos vuelvan a herir. Así que levantamos muros porque hemos visto cosas y hemos visto cómo la gente nos ha herido. Pero qué maravilloso saber de que Dios quiere que derribemos ese muro y que no debemos tener temor y debemos confiar y saber que Dios nos protege, nos sana, nos guarda. En Colosenses capítulo 3, verso 13 al 15 dice, soportándose los unos a los otros, y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto es un verso bien complejo. Primero nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay que derribar el muro. Tenemos que derribar ese muro que hemos levantado para protegernos, pero es realmente un muro que se levanta por causa del temor y el control que queremos sobre las cosas que dejamos entrar. Pero él está diciendo, dentro de nuestra familia, dentro y la familia de la fe y las familias de la tierra, tenemos que soportarnos los unos a los otros y perdonarnos. ¿Y cuántas veces le preguntó Pedro a Jesús, tengo que perdonar? ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Y si no es, y déjeme decirle algo, aquí va a salir la maestra de matemática. No es una multiplicación lineal. Es una multiplicación exponencial, o sea, es 70 a la 7, 70 a la potencia de 7, que es 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70. Te la dejo ahí para que la haga. 70 por 7, y lo que te está diciendo es diariamente exponencial. Ahora,
eso da derecho o eso significa que tenemos que vivir en un caos constante y que tenemos que estar permitiendo que se nos falte el respeto, que estemos todo el tiempo. No. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, y cuando, porque somos humanos, ¿verdad? Y en nuestra humanidad fallamos, y en nuestra humanidad a lo mejor nos decimos algo de mala manera, a lo mejor nos miramos mal, a lo mejor cometemos errores. Pero es saber que dentro de esa humanidad tenemos que perdonarnos y amarnos los unos a los otros. En Lucas capítulo 23, verso 24, está el Padre Nuestro. Y dice, Jesús dijo, perdóname, antes de eso es cuando Jesús estaba en la cruz. Y dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, Jesús estaba en la cruz. Jesús que estuvo 3 años haciendo bien. Jesús que estuvo 3 años sanando a todos los que creían. Jesús que cuando tenían hambre multiplicó los panes y los peces. Jesús sobre todo podía decir, pero ¿por qué a mí, que gente ingrato? Fuego del cielo cae. Gloria a Dios que no hizo así. Gloria a Dios que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después dice Mateo capítulo 6, verso 12, que es el Padre Nuestro. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Así que tenemos que perdonar. Y muchas veces los más que nos hieren son los que más cerca de nosotros están. O nuestro cónyuge, nuestros hijos, o nuestros padres, o esa persona que está más cerca de ti. A veces esa persona es la que más te hiere. Así que, ¿qué debo hacer? ¿Debo perdonar y dejar que mi pareja me maltrate verbal o físicamente? ¿Debo perdonar y seguir dejando que mis hijos me falten el respeto? ¿Debo permitir que el caos continúe en mi familia o en mis relaciones? Vamos a ver qué dice la palabra. En Hebreos capítulo 12, versos 5 al 13 dice, y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos. O sea, lo que está diciendo ahí, una vez nosotros decidimos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Como hijos de Dios, entonces tenemos que saber que como estamos bajo un Padre que nos ama, un Padre amoroso y responsable, un Padre amoroso y responsable, no irresponsable, sino y responsable, va a disciplinar a sus hijos. Porque dice entonces, pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Si nosotros queremos andar al garete, como diríamos en Puerto Rico, que significa andar por ahí corriendo, suelto, sin disciplina, entonces no podemos ser llamados hijos. O somos lo que dirían por ahí, bastardos. Y eso no es algo de honra, ¿verdad? Así que hay muchos que quieren, en vez de ser oveja, ser cabrita. Y estar por ahí, cabreando y brincando. Y no aceptar la disciplina del Señor. Pero dice más acá, además, en el verso 9, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban. Y los respetábamos. Fíjense que lo que estábamos hablando al principio, lo dice la palabra, no soy yo. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nuestros padres terrenales, imperfectos, nos disciplinaban porque nos amaban, y a lo mejor usted tuvo un mal padre, perdóneme, pero vamos a decir, a lo mejor tuvo un tío, o a lo mejor tuvo un abuelo, a lo mejor tuvo alguien de autoridad en su vida
que lo disciplinó con amor para que fuera una persona de bien. Porque vamos a ver las estadísticas y las personas y los jóvenes, mujeres y hombres que no han sido disciplinados y que han vivido una vida irresponsable o al garete, como decimos en Puerto Rico, vamos a ver muchas veces que no son personas de bien en la sociedad. Y dice aquí, no obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Dice, ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, como duele, ¿verdad? Cuando, especialmente cuando uno va al gimnasio. Y lleva más de 50 años sin hacer ejercicio. Ahí es que duele, de verdad. Así que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas y enderecen para sus pies los caminos torcidos para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Aleluya. Dios te está diciendo en esta hora, acepta mi disciplina, porque lo que yo quiero es enderezar tu camino. Dice Dios, al que ama disciplina, y su disciplina es corregirnos en nuestro espíritu por medio de la palabra. No es a través de cáncer, o divorcio, o COVID, o terremotos. No, mira, no. Esa no es la disciplina de Dios. O sea, eso son solamente consecuencias naturales de vivir en un mundo de pecado lejos de Dios. Pero la forma que Dios disciplina es a través de su palabra y nuestro espíritu. Mire, y a veces esa duele más que si te dieran un chancletazo físico. En el Salmo 94, verso 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, disciplinas y lo instruyes sobre la base de tu ley. Por eso es importante que los que venimos a Dios vengamos con un espíritu enseñable. Que seamos humildes. Y humildad no es definida por cuánto dinero tenemos en la cuenta de banco. Hay gente que dice que como una persona es de escasos recursos, es humilde. No, eso es un disparate. Hay pobres que son más orgullosos que muchos ricos. Porque la humildad no tiene que ver con cuánto dinero tienes en la cuenta de banco ni los recursos económicos. La humildad tiene que ver con ser obedientes y aceptar la disciplina de Dios como hijos de Él. Así que Dios quiere derribar el muro que causa división. Y ya lo hizo por medio del sacrificio de la cruz, la máxima expresión de su amor. Jesús es nuestra paz. Y vamos a ver este último verso y vamos a orar. Dice Efesios capítulo 2, versos 14 al 15. Dice, Cristo nos ha dado la paz. La paz, Alba, ¿verdad? La paz. Oramos esta mañana. Los que quieran unirse al equipo de intercesión, estamos orando. Todos los domingos a las 9 de la mañana estamos aquí físicamente. Oramos por lo que va a ocurrir en el servicio. Y hermanos, muchas veces venimos con cargas. Venimos con situaciones, venimos, o sea, el hecho de que yo esté aquí, yo dije, me liberé porque al principio me solté lo que es, ¿verdad? Las cosas que ocurren. Pero la realidad es que todos tenemos nuestras luchas y por eso es que estamos orando, estamos intercediendo, estamos clamando para que Dios, que no sea a través de norma o no sea su humanidad, sino que sea, que Dios sea el que se manifieste aquí, que las personas cuando entren o cuando se conectan por internet, reciban la palabra de Dios. Y sea el Espíritu Santo, porque ese es el rol del Espíritu Santo, ser el consolador y ser el que convence de pecado, de justicia, de juicio. El que hace la obra. Y dice, Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio. Aleluya. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera
como un muro, como un muro, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos. Recuerden que los judíos eran definidos como el pueblo de Dios. Y está diciendo que ese muro que separa a los que aman a Dios y los que no aman a Dios ha sido derribado. Y dice, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley. Y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo, amigo. Así que ya no es por medio de la ley. La voluntad de Dios es que derribemos ese muro. Ya Cristo lo derribó. Ya Jesús lo derribó por medio del sacrificio. Así que la pregunta es en esta hora, ¿estás dispuesto a derribarlo tú? ¿Estás dispuesto a derribarlo tú? Solo falta uno. Solo hace falta uno. Ay, pero es que él no quiere. Yo te estoy preguntando a ti. Ah, es que ya no quiere. Yo te estoy preguntando a ti. Ah, es que ellos no quieren. Yo te estoy preguntando a ti, me estoy preguntando a mí. Estoy dispuesto a derribar ese muro. A decir, Señor, yo recibo tu amor. Señor, estoy dispuesto a perdonar. Pero estoy dispuesto también a recibir tu disciplina. Estoy dispuesto a recibir tu disciplina, tu protección. Estoy dispuesto a andar en los principios de Dios. Estoy dispuesto. Así que esto no tiene que ver con generaciones. Porque los baby boomers tenían sus problemas. La generación Y, X, que somos nosotros, tenemos nuestros problemas. La generación Y tiene también problemas. Y la generación Z también tiene problemas. Y hay, la próxima es cuál, ahora ya no me acuerdo, pero ahora los bebés y eso son otras. No me acuerdo ahora. ¿Cinco? ¿Por aquí dijeron la generación 5G? 5G. Te quedó bien. Así que esto no es cuestión de decir que una generación es mejor que otra. Es cuestión de derribar el muro de división. Y todos nosotros entrar en la disciplina de Dios. Para que seamos considerados hijos. No ilegítimos, sino legítimos. Porque los ilegítimos son los que andan al garete sin disciplina. Así que la pregunta es, ¿quieres ser considerado hijo de Dios? ¿Quieres aceptar la disciplina de amor de Dios? ¿Quieres andar en su palabra? ¿Quieres derribar ese muro en esta hora? Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en esta hora. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque nosotros hemos orado y hemos creído que tú, Señor, que tú te glorificas en el día de hoy. Oh, Padre, yo declaro que el Espíritu Santo convence. Oh, Padre, que tú sanas en esta hora los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Oh, Padre, que aquel que a lo mejor por mucho tiempo tú les has estado hablando en el oído y les has dicho, tienes que cambiar tus caminos. Eso que estás haciendo no lo puedes hacer. Eso que estás viendo de madrugada no lo puedes ver. Eso que estás haciendo, ese truco en la planilla, no lo puedes hacer. Señor, que nosotros recibamos tu disciplina con amor, porque Dios al que ama disciplina. Oh, Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo, yo te pido que tú nos capacites para hablar lo correcto. Que tú nos capacites, Señor, y tú nos llenes de tu Santo Espíritu para poder hacer lo correcto. Tu palabra dice, te haré entender el camino. Te enseñaré por dónde debes andar. Pero después dice, no seas como el mulo, falto de entendimiento. Oh, Padre, gracias, Señor, porque tu disciplina nos hace crecer. Tu disciplina nos llena. Tu disciplina nos da paz. Oh, Padre, yo declaro ahora mismo que se rompen y se derriban los muros en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, el muro de división se rompe. Y yo declaro, Señor, que tú tornas el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres en el nombre de Jesús. Oh, Padre, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si hemos fallado. Te pedimos perdón por todas las veces que no hemos dado testimonio de ti. Oh, en el nombre de Jesús, Señor.
Señor. Ahora mismo se rompen las cadenas de impiedad. Oh, Señor, tú convences y tú nos ayudas a andar en el camino derecho. Oh, Espíritu Santo, escucha nuestro clamor. Escucha nuestro corazón. Escucha nuestra oración. En el nombre de Jesús, Señor, somos prontos para obedecer. Declaro que este pueblo se levanta firme. Todos levántense, levántense, pónganse de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Santo Jesús. Santo Señor. Yo quiero que usted empiece a marchar. Como un soldado. Dios dice, dile a mi pueblo que marche. Oh, santo, se rompen las cadenas, se rompe el muro en esta hora. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús se rompe el muro. Se cae. Satanás no tiene parte ni suerte en esta casa. Y echamos fuera el espíritu de división. En el nombre de Jesús. Vas a cantar esta canción desde el principio. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Se rompe el muro. Bájame las luces y piensa, cierra tus ojos y concéntrate en esa marcha que estabas haciendo ahora mismo. Porque esa marcha derriba el muro y el muro estaba separando al pueblo de Jericó, que era la tierra prometida. Y tu tierra prometida, hoy entras en ella. Hoy en el mundo espiritual se cae ese muro y pasas adentro de Jericó para gloria de Dios. Dios es con nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Oh, 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 llevas nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. La primera canción, la primera. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Oh, oh, yeah, yeah. Marchamos hoy, Señor, en tu presencia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendemos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Oh, yo viviré, no moriré, por el poder en su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Oh, oh,
Gloria a Dios. Maravilloso es Dios. Qué maravilloso es dar. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Qué maravilloso es. Qué maravilloso es saber. Aleluya. Saber, Padre Santo, que. Gloria a ti, Señor. Que tú contestas las oraciones, Señor. Ahora mismo, Diana, enviamos palabra de salud. Declaramos que estás sana por las llagas de Cristo. Que el enemigo no tiene parte ni suerte contigo. Recibe la salud de Dios. Recibe el poder sanador de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. O si hay alguien que está enfermo, ahora mismo, pon tu mano sobre la parte afectada. Y en el nombre de Jesús, recibe salud, recibe sanidad. Dios te quiere sano. Él ha prometido sanarte. Él te sana por las llagas de Cristo. Oh, yo declaro ahora mismo que si hay alguien que está pasando por una situación difícil, que se siente triste, que se siente solo, ahora mismo recibe el abrazo de Dios. Recibe el abrazo de Dios. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si hay alguien ahora mismo que está siendo atado por un vicio, a lo mejor está adicto a la pornografía, a lo mejor está adicto a la lascivia, a lo mejor está adicto a cualquier cosa, aún a la comida o al cigarrillo, cualquier cosa que quizás puede hacer daño a tu cuerpo, ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro que se rompen las cadenas. La unción pudre el yugo de esclavitud sobre la vida de cada uno de los que están al alcance de mi voz. Oh, en el nombre de Jesús, sé libre, sé libre, sé libre, en el nombre de Jesús. Satanás no tiene parte ni suerte. Hoy yo declaro que si alguien en esta hora no está andando como debe andar, oh Dios, en su amor, con el vínculo perfecto del amor, lo atrae con cuerdas de amor. Yo declaro que el muro se derriba, que se restauran los hogares, que se restauran los corazones, que simplemente ponemos a Dios primero. Y Él añadirá y pondrá todo lo demás en orden. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Padre, por este pueblo, Señor, que hace lo que tiene que hacer, que busca ser discípulo, Señor, y que es lleno de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te ha dado hoy la clave para la vida superior. Hay una vida superior. Algunos de ustedes no están viviendo la vida en el lugar que Dios la quiere. Hay una vida más arriba, una vida superior. Diga conmigo, yo quiero esa vida superior. Diga conmigo, yo recibo esa vida superior. Diga conmigo, yo tomo esa vida superior. Es una vida con propósito, es una vida de aventura con Dios. Es una vida de bendición que tú no has conocido todavía. Es una vida de llenura, de satisfacción de parte del Espíritu de Dios como tú no has conocido todavía. Algunos están comenzando esa vida, algunos las llevan viviendo hace años. Pero ¿sabes qué? Aún eso que lo están viviendo hace años, Dios siempre tiene más. Dígalo conmigo, Dios siempre tiene más. Diga conmigo, Dios tiene más para mí. Y yo quiero el más de Dios. Esta mañana recibe ese reto y tómalo, llévatelo en tu corazón y decídete. Decídete, dile a que tienes a tu lado, decídete. Decídete. Toma la decisión de vivir la vida superior. La vida ulterior que tiene Dios, la tiene ready, está lista y Él está deseoso de compartirla contigo. Si aceptamos esa disciplina, ese es el vehículo que Dios usa para alinear nuestras vidas, como estaba compartiendo el texto de ella. Levantando las manos caídas, que significa, simboliza la adoración, y las rodillas paralizadas, que simboliza la oración. Adoración y oración, adoración y oración, adoración y oración. Y lo cojo, no se saldrá del camino, sino que va a ser sanado. Recibe la sanidad de parte de Dios mientras adoras y oras a Dios. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, y por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te puedes sentar, amado hermano. Sí, vamos a hacer los anuncios ahora. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Mira al que está a tu lado, dale una sonrisa. Dale una sonrisa que tienes a tu lado. Aunque tenga la mascarilla, imagínate la sonrisa del de la mascarilla. No importa. Gloria al Señor. Oye, la pastora predica, ¿verdad? Usted tiene una bendición, ¿sabes? No en todas las iglesias el pastor y la pastora predican. Gloria, gloria a Dios. No, yo voy a decirlo eso, pero por eso me casé con ella. Porque yo veía a Dios en ella desde el principio. Todavía me acuerdo, ¿te acuerdas el primer mensaje? La pastora Lolita en Corozal, Puerto Rico.
dedicaste el libro de Nehemías. Éramos, yo no sé si éramos, ya estamos casados, éramos. Yo sé que la pastora la invitó a ella y yo era adorador. Y decía, ¿y por qué no me invitó a mí a predicar? O sea, tú puedes cantar. Pues está bien, yo canto. Dale. Vamos a ver los anuncios. Mujeres brillantes, ¿cuántas mujeres brillantes hay en la casa hoy? Yeah, vamos, griten duro como que hacía falta que se oyeran las mujeres brillantes. El 6 de marzo en Apollo Beach. En casa de Catherine. En casa de Catherine. Katy, ¿dónde está? ¿Está por allá? Mire, dieron un aplauso al señor por Katy, la esposa de Harold. La tía de Matías, que la tiene en los brazos ahí. Gloria a Dios. Va a ser entonces el 6 de marzo, sábado. ¿Tú quieres hablar de sí. Si usted nos está viendo por internet y vive en el área, ¿verdad?, de Tampa, Florida, lo que sea, por favor, envíenos un mensajito por la página de Facebook o de YouTube y nosotros le enviaremos la dirección. Es a las 5:30 de la tarde. Vamos a tener lo que mis hermanos colombianos dicen un convivio, ¿verdad? Eso es. Ya estoy aprendiendo a hablar ahora. Y entonces, vamos a traer, así que allí un compartir. Vamos a tener allí, necesito que aunque ya yo tenga su información para efectos de contabilizar y las sillas y todo eso, que usted escriba, se anote allá con Catherine, teléfono, email y lo que pueda traer, ¿ok? No estamos poniéndole una carga de que tiene que traer un pavo, o sea, si lo quiere traer, gloria a Dios, pero o sea, no. Pero lo que sea, a lo mejor una ensaladita, a lo mejor un pan de bono, a lo mejor esto, un sancocho, mira, esa es buena, o sea, lo que usted, unas arepas, ¿eh? Las arepas venezolanas que de Gisbe nos trajo una vez, esto, lo que sea que Dios ponga en su corazón y que usted pueda. Y entonces vamos a tener de 5:30 a 6:30, vamos a cenar, compartir, ¿verdad?, conocernos un poquito más. Y entonces, a partir de las 6:30, tenemos una invitada desde Orlando que va a traernos la palabra. Y puedo decirles que es una hermana tremenda. Esto, el Señor la usa grandemente. Y créanme que yo soy piqui. O sea, yo no invito a cualquier persona. ¿Verdad, Luis? Yo hago... o sea, yo sé, es una persona de testimonio, una persona en la palabra. Y de hecho... la vamos a tener también el domingo que viene aquí y va a ser una bendición, va a ser algo maravilloso, o sea, si usted piensa, va a ser algo, así que venga listo. Y así que, por favor, se me anota con Catherine y entonces le vamos a estar enviando por email o por teléfono la dirección de ella, amén. Así que estamos orando juntos, Eric está orando juntos, de lunes viene a las 6 de la mañana. Junto con ustedes. Yo por ahora me uno a él los jueves y los viernes, y él está orando todos los días a las 6 de la mañana. Yarlene dice, pero pastora, es que lo bueno es que uno se ríe cuando ustedes dos están peleando, orando juntos. Pues somos hijos mayores los dos y qué les puedo decir. Gloria a Dios. Exacto. Así que también tenemos los... ¿sigo yo? Sí. Ok. Los martes tenemos los círculos de estudio. Hermano, no se lo pierda. Y si no, vaya al canal de YouTube, por favor. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, Brilla Church, juntito, suscríbase, la campanita, póngale las alertas. Ahí va a ver todo. Y tenemos un playlist. Y empezamos desde hace 2 semanas un estudio de ser discípulos, la clave para la libertad. Ok. Muchos de nosotros conocemos al Señor, nos convertimos. Pero la pregunta es, ¿somos discípulos? Y eso se ve por nuestra vida, eso se ve por los frutos que nosotros damos, amén. Y lo próximo es Zoom, tenemos las clases de Zoom los jueves a las 7. Ya tuvimos Brilla 101, ya tuvimos Crece 201, y el jueves que viene tenemos Descubre 301. Si a usted le interesa, voy a poner la forma de registro, voy a enviar el email. Y el último jueves, marzo 11, tenemos la clase de bautismo. Si usted no se ha bautizado en las aguas, pues el pastor va a dar esa clase y le va a explicar todo, ¿verdad?, lo que significa el bautismo. Y no solamente eso, nosotros creemos que no solamente se puede bautizar en las aguas, sino que reciben esa hora el bautismo del Espíritu Santo también, en el nombre de Jesús. Y entonces le vamos a anunciar cuándo es que vamos a hacer los bautismos. Todavía no tenemos la fecha, pero estamos en ese proceso. So, eso es todo. ¿Algo más? Viene el pastor Remato. El último domingo de marzo viene, confirmado, va a estar el pastor Rey Matos con nosotros.
Así que el sábado antes va a haber un retiro para todo el Timbrilla. Y pues le estaremos dando los detalles. Amén. Sí, no se lo pierda. Si usted no conoce quién, ¿quién no sabe quién es Rey Mato? ¿Algunos saben? ¿Han cogido? Ok, Rey Matos es un hombre de Dios de 40 y tantos años de pastorado, ¿ok? Y es un orador a nivel global. Él viaja el mundo entero a charlas de miles de personas. Nosotros vamos a quedar calladitos, porque si anunciamos que él viene, es todo el parque y vamos a tener que usarlo. Así que ustedes, ay, ya me están viendo en internet. Yo le edito después. Está pesando los oídos, por favor. Pero él va a estar aquí, es una bendición tremenda. Él es nuestro pastor supervisor, por eso puede venir a hacer esto y va a darnos un adiestramiento privado para el equipo de Timbrilla. Es una bendición, se pare ese domingo, no se lo pierda. Va a ser el sábado para los líderes, pero el servicio el domingo. Yo voy a tratar de ver si consigo algún sitio, pero eso aparte. Así que eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Mientras usted va saliendo por ahí, yo voy a cantar. Amén. Ah, espérense, no, antes de irse. Bueno, ya puedes cortar la transmisión, así que nos vemos, son bendecidos. ¿Ya para qué?